Así es, en esta cárcel encontraron celulares sin cargadores con los cuales hacían llamadas extorsivas a comerciantes de Bogotá y otros municipios aledaños. En las últimas horas, el Gaula Militar y el Gaula de la Policía intervinieron la cárcel La Pola del municipio de Guaduas, Cundinamarca, donde operaba un call center de la extorsión. Internos se hacían pasar por bandas delincuenciales para pedir millonarias sumas de dinero a sus víctimas. En las celdas encontraron libretas con datos personales de comerciantes de Bogotá y otros municipios aledaños. En la acción se logró la incautación de 27 celulares, 20 SIM card, 50 cargadores de celular y 28 audífonos que, según la información recolectada por las labores de inteligencia, eran utilizadas para realizar llamadas extorsivas a comerciantes del centro del país. Con la desarticulación de este call center extorsivo, se golpean las finanzas de estructuras criminales que delinquen en Cundinamarca y en Bogotá. Gracias a la denuncia de las víctimas, el Gaula intervino esta cárcel y además se encontró licor y parlantes en algunas celdas. Si es víctima de este delito de extorsión, se puede comunicar a la línea 147. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. We'll be right back.